Hello everybody and welcome to a new video for the channel. I'm Cross Legends and today we are going to be playing Acme Star. We're going to be continuing with the event Farewell My Wonderland. But before we start doing anything, let's get all this stuff. Okay. So, Wonder Tale. Well, let's continue with N2 making contact. Also, I gotta remind you guys, well, gotta tell you guys, if you are new to the channel, I do live dubbings in Spanish, with the commentary staying in English. So yeah, that's all. It's like watching an anime with Spanish dub and English subtitles. That's pretty much it. But yeah, let's just get started. 3, 2, 1, go. Also, let's change something here. Yeah, has nothing to do with this, so let's try to put someone from a wonder. No, not that. I can't put my back. Well, let's add Smokey then. Let's see who else. I guess I could put it on. Yeah, let's put him to, well, actually, Taki has more to do with this. I mean, Taki gave some ideas, I think. So let's put him to the test. Yeah. So let's get started. Let's get it started, yeah. Finalmente nos deshicimos de ellos. ¿Por qué perdiste tanto tiempo con ellos, Korak? ¿Tú podrías haber simplemente mencionado el nombre de Itzman? Ellos pueden verse amenazantes, digo. Pero ellos son solamente un grupo de rufianes de la calle. No hay manera de que ellos desafiarían al señor de las sombras de Ombraton. Eso hubiese sido la manera fácil de salir del embrollo. Pero hubieran visto repercusiones. Ombraton es poderoso, pero el señor de las sombras prefiere mantener las cosas en silencio, o con un tono bajo.
Mencionarlo hubiese sido visto como una provocación. ¿Es esa la razón por la que me estabas dando señales antes? Sí. Pero es por tu propia seguridad también. Al igual que la privacidad del Lord, el Señor de las Sombras. ¿Es realmente tan serio? Muchos euforianos odian a Obraton. Muchos es... poniéndolo pequeño. Realmente. Los dos no han conducido apropiados negocios con cada uno por años. Doce años atrás. ¿Qué hace con? Doce años atrás. Ah. It's happening. Oh well. Doce años atrás, el el terminado oscuro, el cubrimiento oscuro, something like that, Dark Over. Arrasó con un bratón y todas las regiones que le rodeaban. Pueblos de todo tamaño cayeron, forzando a un bratón a llevar reconstrucción. Había caos por todas partes. Y Euforia fue uno de los pueblos que había sido golpeado más duro. Los eclipsitas que un bratón había derrotado, todos se fueron hacia Euforia. Pero el Señor de las Sombras no tenía ninguna fuerza en ese entonces. Así que él no pudo ayudar a nadie. Después de que la guerra había terminado, la teoría conspirativa de que Umbraton usó el Dark Over para arruinar a Euforia comenzó a circular alrededor. Pero yo pensé que Anne dijo que Euforia era... ¿Era propiedad privada? ¿Acaso el dueño simplemente lo abandonó? Eso fue cierto. Pero se convirtió en tierra de nadie después de la invasión de Eclipsita. Los sobrevivientes se unieron juntos y formaron muchas pequeñas cooperativas. Algunas de las facilidades de recursos fueron capaces de
fueron capaces de ser recuperadas después de reparaciones básicas. Cuando la población alrededor comenzó a crecer, ciertas avenidas recomenzaron operaciones. Las cooperativas también gradualmente evolucionaron a pandillas. La euforia seguro fue por drásticos cambios. Así que este escenario ante nosotros es el resultado de un pueblo atascado en estasis, en el acabar de una guerra. Las calles pueden que estén vacías ahora. Pero hay definitivamente ojos en las sombras mirándonos. Después de todo, muy bien. Necesitamos movernos y tratar de ser inconspicuos, I don't know. Inadvertidos, or something like that. Antes de irme, Taki me dio dos elecciones. Contactó a sus contactos para ambos. Opción A es pagar a Gustav una visita en la Odio. Trabajos varios de euforia. Opción B es encontrar a Neko Yashik. Un trabajos varios ambulante. Eso suena como una elección entre algo oficial y algo informal. ¿Qué piensas, Cross? I mean, it doesn't really matter what we choose. We're gonna end up there's only one line for the story. So I mean, I'm curious about Neko Yashiki because I've already seen him on the side event. But I also wanna see Gustav because I haven't seen him. But I get the feeling that Korax is still gonna be the one deciding at the end. Well, that's just to stop for now. Un trabajos varios local reputable como Taki tendría más información relevante. Más información útil. Además, un trabajo varios oficial tendría más conexiones, por lo tanto más pistas. Eso tiene sentido, pero estaríamos expuestos cuando lleguemos allá. Todas las otras pandillas con conexiones allí obtendrían viento de nosotros. Eso sí suena un tanto peligroso. Vayamos a encontrar a Neko Yashiki entonces.
Yeah, I knew it. Ser dependiente, dependible, no es un problema de dependibilidad, pero de confianza con trabajos varios. Porque solo nosotros podemos determinar qué es de confianza. Muy inteligente. Para Gustav, Nekoyashiki es solo una... Es solo un renacuajo. Si tú terminas yendo con él, sería difícil de rastrearlo. Sus escondites son impredecibles. No. Sus localizaciones son impredecibles. Pero él deja símbolos. Usualmente en algún lugar, en un edificio en el que él está. Eso es lo que Taki me dijo. Eso es lo que Taki me dijo. En tanto al símbolo. ¿Acaso es un graffiti con forma de cicatriz? ¿Cómo lo sabes, bro? Acabo de ver uno, ¿ves? Está en la señal del restaurante, de ese restaurante. Como si estuviera llamándonos para venir. Sabía que nada se les escapaba a estos buscadores de inteligencia. ¿Alguien aquí? Tan silencioso adentro. ¿Está este restaurante abandonado? ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Gorax! ¡Maldición! ¡Fallé! ¡Fuera del camino! ¡Es mi turno! ¡Otra vez! ¡Vinimos en paz! ¡Venimos en paz! Fuimos lentos en el gatillo la última vez. Enojaron a la gente equivocada cuando rompieron el brazo del jefe. ¿Nosotros estábamos en el lugar correcto? No puede ser. La información de Taki nunca está equivocada. Probablemente hay más de esta situación de lo que pensamos. No importa. Vamos. Tenemos que defendernos. ¿Ah? ¿Te atreves a pelear de vuelta? Eclipsitas, además de la pandilla. ¡Qué desastre! Debemos deshacernos de los eclipsitas primero. Ok. I'm gonna mute my microphone for now. To enjoy the fight. In auto.
今すぐここにサインを始めましょう。ティンだ。何か燃やしてきてくんない？火ってのはどこにでもあんのよ。契約せ、今すぐここにサインを始めましょう。ティンだ。時間だ。患者は楽にしてな。龍馬退散。よく見とけよ。やっちゃれ。お役に立てばいいけど。Okay, I almost forgot to turn up the microphone. That would have been a disaster. But okay.¡Hay demasiados de ellos! Tenemos que escapar por ahora, Cross. ¿A dónde? Salgamos de aquí primero. ¡Se están escapando, jefe! ¡Atrápenlos! Un callejón en Euphoria. No tengo idea de dónde estoy ahora mismo. Tengo crecitas detrás de mí. ¡Maldición! ¡Retirada! ¡Maldición! ¡Retirada! ¡Hey! ¿Cómo es que los eclipsitas fueron detrás de ellos? ¿Quién está ahí? Solo me fui por un momento y entonces los rufianes vienen y toman mi base. Vaya y agradézcame. Yo cuento el rescate como su primera petición. Señor Nekoyashiki, presumo. Si no fuera por Taki, no estaría lidiando con ustedes y sus crudas formalidades. Solo llámenme Nekoyashiki. ¿Qué pasó ahí?
¿Qué fue ese sonido? Para sobrevivir. No sé por qué. Pero gritos es justo la, es justo la manera correcta. Los aleja. No soy bueno con armas. Pero puedo por lo menos defenderme a mí mismo con algunos gritos en contra de los eclipsitas. Es un aprieto. Yo incluso puedo usarlos en la manera en la que lo hice. Así que, ¿confías en mí ahora? Amigos de... ¿Confían en mí ahora? Amigos de Taki. Eso fue impresionante. Supongo que eso es algo... solo de ti. No es nada. Ahora díganme lo que quieren saber. Soy Korak. Y este es Cross. Estamos aquí para investigar una reciente cadena de matanzas seriales. En Umbratón. En Umbratón. Yo sé muy poco sobre el... Yo sé muy poco sobre el asesino ahora mismo. Excepto por ciertas... Por ciertos modos de operaciones. ¿Te importaría darme más detalles? ¿Te importaría darme más detalles? Específicamente... Cada víctima murió de una extraña laceración. Un pequeño corte que no debería ser fatal. Las víctimas se caerían. Falsearían alrededor como zombies antes de repente morir. Ellos se dieron cuenta exactamente como ella predijo. Esa es una manera dura de ir de morir. Parece que no son para ser subestimados. Sí fueron capaces de trazar sus caminos aquí solo con eso. Solo ella conocería la historia asociada con esa técnica en toda Euforia. Por favor, elabora. Te llevaré a ver sangre de Raven. Raven's Blood. Sangre del cuervo. Ellos saben más de que yo. Veo que los cuervos ya están aquí. Eso significa que te dan la bienvenida a ustedes. Que les dan la bienvenida a ustedes dos. Visitantes de Umbratón. En otro callejón,
No hace mucho. ¡Bro! ¡Un camino muerto! ¿Acaso Pollux y Casta me siguieron? ¡Yo no quiero morir aquí! Tú insistes en buscar problemas. Así que ahora los problemas vienen a encontrarte. ¡Pero! ¡No he hecho nada! ¡Nada más que pedir dinero de los dos visitantes! ¿Qué clase de negocio tiene la sangre del cuervo con ellos? No crean que ustedes pueden simplemente arrastrarse hasta la cima. Solo porque los... How do you say that in Spanish? Solo porque los vendedores extraños han estado cayendo como mosquitos. Well, it's more like como moscas. Euforia nunca se someterá a ustedes dos mujeres locas. ¿Es eso lo que piensas? ¡No te acerques! ¡Tengo un cuchillo! ¡Te dije que no te acerques! ¡El cuchillo! ¿Qué piensas que estás haciendo? Ok, now give me a second. Ok. Un cuchillo no es suficiente para protegerse. Un cuchillo no es suficiente para protegerse a uno mismo. Es más peligroso de lo que podías imaginarte. Digo, es más peligroso de lo que tú llegarás a ser. Trata un arma que te vaya mejor para la próxima. Yo no entiendo a lo que te refieres para nada. Te acabo de salvar de esos eclipsitas, de todos esos eclipsitas. ¿Acaso aún no entiendes la situación en la que te encuentras? ¿Eres demasiado denso como para darte cuenta? Ingratos no viven por mucho tiempo en euforia. ¡Ugh! ¡Mantén ese cuchillo alejado de mí! ¡Ok! ¡Hablaré! ¡Te diré todo lo que sé! Tú fuiste engañado por venir aquí. Ni siquiera saber cómo agarrar un cuchillo. Te daré una pequeña muestra de justo lo poco que tu empleador le importa tu vida.
ya sea que use tu cuello como una muestra, depende de cuán cooperativo sea. ¡Dije que hablaré! Un montón de locales como yo fuimos asemblados para preparar una emboscada en el pueblo. ¿Preparar una emboscada? Sí. El jefe no pensó que iba a ser... El jefe no pensó que iba a quedar a tiempo para hacer un movimiento aún. Él quería que nosotros nos infiltráramos en la pandilla y estuviéramos con ellos en el bar y mesas de gambling, mesas de apostada. ¿Es eso todo? ¿Nunca te preguntaste lo que ellos querían que tú hicieras luego? ¡Mueve el cuchillo! ¡Alejado de mí! Ok. Escuché algo yendo alrededor de la pandilla unos cuantos días atrás. Quien nos contrató quería que nosotros expandiéramos rumores alrededor del pueblo. Eso es todo lo que sé, lo juro. Yo ni siquiera sé qué clase de rumores. Ya veo. ¿No me dejarás ir? Dije todo lo que sé. Déjame ofrecerte otra lección en la casa sobre sobrevivir en euforia. No confíes en nadie aquí. Oh. Is he gonna kill him? Well. The DNS actually sound like a shank. Sounded more like a kick or something. What I mean, if she just killed the man, then I mean... I don't know. Well, let's see, let's keep going. Okay. Everything's good. No random murders. For some reason, and for a while now, I think having this feeling about murders in anime, like I'm starting to see that as something really big. Important, like if someone kills another character, although that depends on the anime, but in a situation in which the enemy can't defend themselves, I really don't like when the character in power kills said character. But I don't know. At least I can't say that. Neither Casta nor Pollux are the murderers, but I mean, that was to be expected. The banner characters were not gonna be evil. At least, not that evil. Cada vez. Tú solo los noqueas y los tiras en la basura. Si la gente se diera cuenta de que la estimada Pollux era actualmente tan
misericordiosa. ¿Cómo podrían ellos aún creer en la reputación asociada con el nombre? Ellos no deberían. Ellos no deberían. Es mejor no confiar en nadie en Euforia. Especialmente yo. Algo está pasando por el lado de Nekoyashiki. Sí. Ellos rastrearon a Nekoyashiki como anticipé. Aunque más temprano de lo que pensé. Vayamos al lugar usual y esperemos por Nekoyashiki y los dos invitados de Umbratón, como hablamos. Esto no es como tú para nada, Palu. De nuevo, ¿por qué vamos a vernos con ellos? Yo tengo un motivo ulterior. Yo sé que el Señor de la Sombra los mandó. ¿Es esto sobre los niños? Los niños y Euforia también, por supuesto. Estoy esperando por una tormenta a venir y que arrastre a la basura afuera. Ya está. ¿Sí? ¿Cuándo el cambio de cielo de Euforia se convirtió en un gris perpetuo? ¿Cuándo comenzó? Me pregunto. Ope es successful. I think we can do another one. Yeah, entry. Intel. Now I'm gonna be skipping the fight. Well, I'm gonna be skipping pausing the video and restarting it after the fight. Okay. La sangre de cuervo que mencionaste. Es una de las muchas pandillas de Euforia. De hecho, tomaste la decisión correcta en buscar mi ayuda. Si hubiera sido con alguien más, hubiese tenido que saltar por muchos aros para encontrar a la sangre de cuervo.
La pandilla está formada por solo dos mujeres, Pollux y Casta. Pero ellas aún son una con. Pero ellas aún así pueden ir. Están a un nivel similar al de las pandillas mayores. Pollux no es alguien para sobre poderes, batallas de poderes entre pandillas. Solo hay unas cuantas personas, incluso capaces de encontrarlas. ¿Es Pollux la ella que mencionaste? Sí. Ella supo de su visita en Euforia y estaba esperando por ustedes dos a venir a mí. Más orejas en la tierra es esencial para sobrevivir aquí, ¿cierto? ¡Ja! Tú no me vas a atrapar discutiendo en contra de eso, especialmente con visitantes de tanto prestigio. Pero bueno, ella me dijo que los trayera a ustedes dos a ella, yo mismo. Al lugar usual, como ella lo puso. Con esperanza. Ya será de ayuda para mi investigación. ¿Estás sospechando de ella? Relájate. Yo no voy a arrestar a nadie sin una causa. Incluso si tengo un sospechoso en mente, yo aún querría concreta evidencia antes de tomar a nadie. ¿Por qué? ¿A qué estás esperando? ¿A que otra víctima sea cortada? Yo nunca desearía por más gente inocente a caer víctima. Esto es algo muy serio, señor Nekoyashiki. Espero que pueda tratarlo con algo de respeto. Pero bueno, tienes un palo en tu trasero, ¿no es así? Solo encuentro tus sospechas, Prosper. Prepósteras. Eso no suena muy convincente viniendo de alguien, viniendo de mí, ya que yo soy amigo de ellas, ¿no? Pero bueno, los llevaré a donde ellas os están esperando primero. Entonces podrás decidir por ti mismo. Estará muy seguro de su inocencia, de sus inocencias. Entonces, ¿dónde está este lugar del que has estado hablando? Iremos a una vieja iglesia. Solía ser una vista para ser observada antes de que fuera abandonada. ¿Una iglesia? Monjas no tienen lugar en Euforia ya. Ya no tienen lugar en Euforia. Las monjas se han ido todas. Pero la iglesia aún está allí, ¿no? Euforia. La vieja iglesia. Oh. Está tan destrozada como los otros edificios.
Y como todos los otros edificios, solo es buena para refugio. Euforia nunca ha tenido a un salvador. Y nadie aquí reza al dios de la luz. Y nadie aquí ya reza al dios de la luz. El pueblo ha sido purgado limpio de monjas por los últimos años. Esta iglesia ya no pertenece a ninguna denominación. ¿Las monjas fueron purgadas? ¿Por quién? Si lo supiera, yo no habría vivido lo suficiente como para estar aquí hoy. Tal vez fue su destino. Tú no negocias con la muerte. El ubicuoso dios de la muerte te lleva sus vidas unos cuantos días después. Ellos debieron haber muerto porque por el dios de la muerte, del cual no se debe hablar. Esto suena justo como lo que ese hombre dijo. Las muertes seriales, las monjas asesinadas. ¿Podría todo esto ser el trabajo del dios de la muerte? Hablando de ello, conocimos a una monja en nuestro camino aquí. Cambiamos de caminos después de llegar. Me pregunto cómo ella se encuentra ahora. ¿Qué? ¿Es eso cierto? Sí. Ella vino con nosotros desde Umbratón. Ella era obviamente una monja. ¿Una monja de Umbratón? Deberían dejar que Raven, que la sangre del cuervo, sepa cuando las conozcan. Estoy seguro de que ellas estarían felices de escucharlo. Mientras tanto, why do I forget that? Ale. Okay. Mientras tanto, en otro callejón. ¿Qué pasa, Palux? No me digas que esos pandilleros aún están alrededor. No, no es ellos. Pero eso es lo único de lo que estoy segura. El trazo viene y va. Lo que es lo que va por más allá de ellos. Nadie en Euforia puede hacer eso. Relájate. Podría ser solo un gato. Vamos, vayámonos. Los niños están esperando. Y Nekoyashiki ya debería estar apareciendo pronto. Tú ve adelante. Quiero echar otro vistazo en el distrito de compras. En el distrito de tienda. Yo realmente no pienso que esos pandilleros te merezcan tu tiempo. ¿A qué le importa a ellos? Yo solo quiero conseguir algunas sorpresas para los niños. Oh. Well, Anne is looking a bit sus now.
Could she be the Grim Reaper? I hope not. But let's continue. ¿Acaso ella sintió mi presencia? Mata a Apolo. So she was sent the a nun. An assassin nun. I don't know. But someone gave her the mission to kill Pollux. Well, that's interesting. That's not gonna happen. So, well, so let's see what. Let's find out. Paciencia es una virtud olvidada, parece. He ripped off the paper. ¿Eh? Perfecto. Tiempo perfecto. Destruiré junto con esta pieza de basura. And it's looking very sus right now. Could you be the actual Grim Reaper? I don't know. いいだろう. 執刀医になってやるよ. But I guess let's I'm gonna be今すぐここにサイン始めましょう。ティンだ。オーケー。オペは成功だ。Well, I guess this is where we're gonna leave it for today. That's all that I really need from this. But I guess I'm gonna use the rest of the money somehow. So, yeah. Thanks a lot for watching. Don't forget to subscribe if you enjoy my content, or give a like, that would also help. Take care, and as always, adios.